Bueno, continuamos con la aventura esta. Hoy toca encontrar la casa oculta, que nos da una pieza más, que en realidad la tenemos. Una pieza más del set de guardián. Curioso. Nos salió como recompensa aleatoria. Bueno. Vamos allá. Fijado que tenía su, o sea, moral. Estoy viendo que no me está sonando la música. Ah, vale. Ah, porque no lo voy a aplicar. Bien. Tenía que haber aceptado la resolución automática porque menudo me están liando. ¿Y en qué semana estamos? Vale, bien. Otra vez, en vez de tirarme esto, me tiro un grito. Ah, no, es que es defensa férrea masiva, pero me está mostrando el daño de un hechizo. Bueno. Vale, ahora no podré moverme tanto como antes. Porque quiero seguir en contacto con estos dos. Pero al menos protejo a estos ya de los ataques a distancia. Ah, bueno, con esto ya podré moverme. Ah, vale, pero van antes que yo.
Será la cabronada. Me tiró esto. Pero me consumió la carga de esto. Buah. Impresionante. Impresionante. Definitivamente los accesos rápidos no funcionan muy bien. No, no cunden. Vale. Resucitamos a los que podemos resucitar. Y vamos a llevarlos para allá. Mortífero, incalculable. Vale, va a ser divertido. A ver. La armadura Santiri está bien, pero esos son duros. El tema va a ser seguramente bajar por ahí. No me acuerdo qué hacía eso. Y llevo. No creo que sea mejor que esto. Vale. Tú llegas. Que va. Y el Festival del Humor. El Festival del Humor fue bastante curioso. Vale. Venga. Vale. Quería intentar evitar que este tío me tirase ataque a distancia. No tengo claro si la IA va a ser lista y me va a pegar cuerpo a cuerpo o si... Ah, bueno, sin héroe tiene la misma potencia mágica que física. Así que realmente no sé con qué me pegará. Correcto. Vale. Estos no los puedo resucitar, pero...
Lo voy a colocar aquí para reducir el daño que reciba este. Con estas voy a esperar. Vale. Sigo levantando todo. Espero. Vale. Ahora sí. Esto aquí. Esto que está a nivel 2, lo tiro ya. Y voy a pegarle con la máxima potencia posible a esto. Una vez más. Aunque eso me consume la barrera. Vale, este ahora puede pegar a 2 en línea. Y este, si lo meto por aquí, queda más movimiento este. Vale. Y seguimos esperando. ¡Hostia! No me di cuenta que tenían pocos. ¡Uf! Eso sí que dolió. Eso sí que dolió. Vale. Mártir. Todavía no está maximizado. Y aquí me sigue poniendo mal el hechizo. Los recoloco. Vale. 15. 18. Creo que este. Vale, voy a... ¿Este quién es? El de arriba. Voy a esperar. Ah, le llega. No me fijé. Vale, ahora... Ah, sigo pudiendo. Bien. Y luego se mueve el de 69, que se da ahí. Escudo para este. Golpe en línea. A este grande. Vale, con esta lo ideal sería curar, pero quiero evitar que esta me pegue a esta, así que no voy a tener más remedio que moverlas. La duda ahora es, ¿le pego o defiendo? Así. Galletos me está dando. Vale, y ahora este ya puede pegarle tranquilamente a este. Y una vez más. Vale. Ahora Mártir debería estar maximizado ya. 3000. Sí, para ti. Tú esperas que tienes todavía escudo. Golpe de remo. Contragolpe. Muchísimas bajas. Vale. Qué raro. Espera. ¡Ah, mierda! Me la empujó. ¿Cómo se me contaba? Y no me queda claro. Tuvo muero al acaso, porque me pego dos veces. Oh, era un ataque especial.
No sabía que eso no consumía el turno. Ah, no, sí que tuvo buena moral. Vale, vale, así sí. Vale. Qué bien. Vale, cuatro ya son pocos, pero a este lo voy a pagar muy poco. Tendré que rematarlo. Golpea, pero lo puedo gastar ahora con esto. Sigo pacificando. Vale, una vez se pacifican, la verdad es que es bastante estúpido ya hacer nada. Bueno, esto no va a morir ya, así que... Bueno.
¿Qué? Mierda. Where have you... Oh, Duchess Kate, the champion of Malasa, the Dragon Knight. She will help us. Malasa, la dragona Silence. De la oscuridad. I must speak with my son. Pues Your sí. presence is not welcome. Do you hear the voices? I was plagued by them as a child. I chose not to listen and lived a life of lies and deceit. The voices? What? Who are they? Yes, you must learn. Or you will relive their torment, and your own life will be ruined. Completa las pruebas de los caballeros dragón. Está que, vale. Buah, son cantidades fijas. Esto debería ser sencillo. Comentarios de mentira. Vale. Es que estas armas deberían haberlas colocado al principio de... esto es duro. Vale, deberían haber colocado estas orbes. Estos orbes más cerca de... Ah, ¿se podían usar por aquí? No, más cerca de la posición inicial, porque a estas alturas del mapa, ¿qué consejos vas a dar? En fin. Espera. Experiencia está maximizada ya. Sí. Sí, no pierdo tiempo ahí. Fire and water, Arkath and Shalasa. One dragon cannot exist without the other. Learn this lesson or die of... Bueno. Esto va a ir en automático. Me da igual. Las bajas. Air and Earth, Elath and Silana, when they are respected equally, Asha knows. Más de lo mismo. No me quita el sueño. Vale. Y voy a necesitar un tercer tipejo. Para reponer las bajas. Ah, no me llevo donde quería. Bueno, el turno que viene lo muevo. Vale. Tú te vienes aquí. Y luego gestionamos. Light and darkness, Elrath and Malasa. They were the first children of Asha. And their eternal battle sets the boundaries for us all. Mother, I'm not here to become a dragon knight. I'm here to find Slava's assassin. And make some sense of these blasted voices. Knowledge is a bottomless pit. Absolute truth leads only to ignorance. Frase extraña. Perfecto. Y este es el problema. Que no lo veo nada claro. Vale, vamos a intentar mover tropas. Lo que pasa es que poco puedo sacar ahora. Muy poco. ¿Algún artefacto interesante por aquí? No. Vale. Thank you.
para ahí, tú para ahí. Y tú ya que estás, continúa. Voy a volver temporalmente a por esas tropas. Listo. Vale. Entregamos. No me quedaban de estos. Da igual. Y ya que estás, explora por aquí. Urgash and Asher, brother and sister, the demon's dragon of chaos and our dragon of order, divided for eternity, and yet they dance as one. Show me your inner dragon, son, or return to nothing. You killed our sister, the little angel. I'm the little demon. You should have killed me. Kirill, he has become a demon. Chaos is a power like any other. It can be used by your enemies or used by your friends. Judge the man, not the dragon. La verdad es que es bastante razonable. Vale, me da un artefacto y se abre la puerta. Georgia, I understand why you've done what you've done, but I must convince you that I have changed and that the realm is in able hands. Vale. The voices, they are the tortured souls of angels. Yes, they are unable to pass on to Asher. I didn't know how to help them, so I shut them out. If you do their bidding blindly, they will drive you mad. The voices don't know why they're still here. Elrath is your inner dragon. They are his children. You can find the answers. They don't know who killed my father. I've asked them. They led me to you. I've done all that I can do for you as a Dragon Knight, though I'll tell you one more thing as a mother who has sorely missed her son. You are worthy, Anton, and you will prevail. Why don't you do this yourself? My inner dragon is Melassa, and her answers only lead to more questions. You are a son of Griffin. When in doubt, follow your heart. You wouldn't know how to send a dead baron back to his grave, would you? All tortured souls seek the same thing, that someone take up their burden so they can pass on to Asher in peace. Vale, me permitieron atajar. Tiene su lado bueno y su lado malo. Y el lado malo es que ya me vienen a Zoskar. Pero bueno, ese tiene poca fuerza todavía. Vale, voy a mandar a este. Sí. Ahí. Y el turno que viene lleva tropas. Y tú, vete a coger los cristales de abajo. Y nueva semana. Se duplica la regeneración de maná. Muy bien.
esto todavía no es aquí. Y ahora con todo este ejército, alta. Sigue siendo complicado. Vale. Y lo que teníamos a medio construir era esto, ¿no? Vale, por completar. Me encantan los escenarios de ustedes. Vale. Fácil. Me intriga que haya camino por abajo. Creo que voy a llevar a otro más para explorarlo. No vaya a ser que pueda pillar algún bono de atributos para el héroe. Precisamente, sí, aquí está. Ah, pero andar para abajo deja de funcionar. No sé si quieres escaldarle aquí. Intento revelar esta zona. Ah, terrible. Vale. Vamos a hacer otra guardada. Esto parece fácil. No fue. Y me queda el segundo combate. Si espera un turno, contratará a otro héroe y dividirá el ejército. We will lead you to our souls. Free us from our memories of the faceless. Vale, no puedo convertirlo, pero puedo frenarlo. Y aquí solo está la mina de oro. Listo. Vale. Entonces sé que no pierdo nada. What? Vale. Debo de contratar a alguien, pero sin tropas. Bueno, y esto en automático también va a ir solo. Sin mucho espectáculo. Whether you go back to Asha on the wings of Eloth or Elrath, that's your concern. I see you're ready to give a dead man a choice, but what of the living? I didn't come back to fight for the dead. I rescinded my orders against the Church of Eloth.
but a knight should follow his duke first and foremost, whether it leads him down to Sheog or up to Asha's moon. Spoken like a true Griffin Duke. At last you have come into your heritage. Kill me again if you would. It would be an honor. Go in peace, Baron Georgia. You have served your duke with courage and heart, and we will sorely miss you. Sin más. Finally, someone has started a war worthy of my return. The Blind Brothers predicted that the eclipse would come in 3 years' time. They also predicted that we would lose that war. I guess someone didn't want to wait for that to happen. Are you saying that you somehow changed the date of the eclipse? Brought it forward? I had no part in it. Kirill and Sarah did this. I didn't realize they had set their sights so high. You did this to get a war you could win. The kingdoms of Ashan already fight for power amongst themselves, as your father and Gerhard did. The Seven Cities and their necromancers are walking paths that will certainly divide them. The Naga and the Orcs are on the brink of war, and the Faceless themselves toy with the Elves. If we had waited, all would have been lost. But we're not ready. Either we fight this war with the demons now, while we are still strong, or the Faceless will rule from the shadows of the rubble. Vale.